completamente de información, algo que ya se veía venir desde el día de ayer. Nos adelantaba mi compañero Luis García, que ha estado muy atento con lo que sucede con los precandidatos, y ya se registra una renuncia importante en el gabinete del gobierno del estado. Agustín Serna tiene todos los detalles. Agustín, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, Cintia, buenas noches, Sergio, para informarte que al filo del mediodía el procurador de justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, presentó la renuncia al gobernador de Nuevo León, esto para registrarse el día de mañana como precandidato del PRI a la alcaldía de Monterrey. El exfuncionario estatal va a acudir, o el funcionario va a acudir a las 9:30 horas de mañana a registrarse como aspirante a administrar la capital regiomontana. Cintia, Sergio, el gobierno de Nuevo León no ha dado a conocer a través de un boletín la información, pero se dice extraoficialmente que será el propio de la Garza Santos quien lo vaya a oficializar mañana después de que presente su preregistro como abanderado del PRI a la alcaldía de Monterrey. Ha trascendido, Cintia, como lo han informado nuestros compañeros reporteros, que quien podría ocupar la procuraduría sería el actual subprocurador Javier Flores Saldívar, que sería una propuesta del gobernador al Congreso del Estado, quien es el quien tiene la última palabra, los legisladores, para aprobar al nuevo procurador de justicia en la entidad. Mañana, desde la mañana, Cintia, Sergio, estarán registrándose en el PRI de Nuevo León los diversos aspirantes a las diputaciones locales y también a las alcaldías, y entre ellos va Adrián de la Garza Santos, quien hasta el mediodía de hoy fungía como procurador de justicia en la entidad. Bien, y estaremos atentos de quién toma su lugar, que es lo que la gente pues también se pregunta. Agustín, el hecho de que pues quedan algunos temas ahí pendientes y que alguien tiene que tomar las riendas inmediatamente de la Procuraduría del Estado. Muchísimas gracias por este reporte, Agustín Serna. Buenas noches. Buenas noches.